Hello, good evening everyone, can you hear me? Yes. Teacher, yes. Okay, how are you? How is everything over there? In my case, I have been sick. I got COVID. Really? Yeah. Mm-hmm. But, I will be okay. I have been trying to rest as much as possible because sometimes I can breathe well. Mm-hmm. But I will be okay. I just recommend you that try to use masks and all of that, because being in the hospital is not an easy, nice and stuff. There are a lot of people who are dying. Yeah. And also a lot of people that doctors say, well, this person have COVID, so we will bring him or her to the hospital because it's in the UCI. So mm-hmm. I recommend you to really take care of your health. I hope you get well, actually. To be honest, I'm sick too right now. So I don't know. Yeah, I don't have the COVID, I think. But mm-hmm. I'm kind of, I'm not feeling well lately. Yeah. But I'm trying to think in other things. Yeah, this is the best. Yeah, but to be honest, you hurt kind of bad right now. Yeah, I will be okay. It's obviously in your voice. Yeah, but yeah. I hope, yes, exactly. You'll be better in these days. When you said that you were sick, I didn't think about the COVID to be. Yeah. I thought it was another thing. And somebody else told me the same thing. So we need to be careful with that. Yeah. Sí, porque cuando yo estaba en el hospital, por ejemplo, el fin de semana, por el sábado, fui porque me estaba quedando sin aire. Y me dieron recomendaciones de volver a la casa porque podía ser pobre estando en el hospital. Entonces, uh-huh. de ahí al domingo ya tuve una intoxicación de pastillas y ya no aguantaba el estómago porque las pastillas son muy fuertes, las que no dan para el COVID. Pero de ahí me puse mejor y poco a poco. Pero sí, a veces me canso. Sí. Y no sí, sé, teacher, si podíamos nosotros ser los primeros en pasar. Sí. Porque sí, igual no me siento bien, ¿verdad? Sí, yo entiendo. No, igual, porque por lo mismo, cuando usted me dijo que estaba enferma y así, el mismo día Mr. Merlos también tuvo el accidente, entonces, sí. Y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque son varios los que me están diciendo de que están enfermos. Ayer que caí yo, la voz, gracias a Dios, no, pero ahorita estoy con fiebre y dolor de cabeza, pero... Ojalá y se mejore, tome bastante limonada y té de jengibre y manzanilla, ¿verdad? Uh-huh. Eso estoy haciendo ahorita, estoy bastante con té, pero lo que no me sale es lo de la fiebre. Eso sí, por demás, ya prácticamente este sería casi mi tercer día, pero solamente es eso. Entonces, sí. vamos a ver, espero realmente que se mejore y todos los demás que me han informado que están enfermos, igual, ¿verdad? Esperemos que esta situación mejore poco a poco. Sí, claro. Bien, tengo unos cuantos anuncios. Bueno, ya adelanté un poquito. Hoy van a empezar con sus conversaciones y obviamente las otras van para el próximo sábado. El detalle es de que si en algún momento usted me siente o me ve como distraída, decaída, que tal vez no tengo mucha interacción, no precisamente es porque no le estoy prestando atención, sino es lo que le estaba comentando a su compañera, estoy enferma también, entonces obviamente mis ánimos no están para nada buenos ahorita, pero tengo un compromiso y es con el que tengo que cumplir, ¿verdad? Otra cosa que debo mencionar también, lo mismo de lo que pasó hoy temprano, no hace mucho en el grupo. Por eso mismo yo no me metí, no interactué, porque yo me estaba desconectada.
Ayer muchos me estuvieron escribiendo. Vine a contestarles hasta hoy por lo mismo, porque no me he estado sintiendo nada bien. Y pues soy un ser humano. No, hay veces de que aunque uno quiera, hay cosas de que no se pueden manejar de una mejor manera. Los inconvenientes que se han estado presentando con los mismos participantes, si les soy honesta, si sigue lo mismo, leí lo que mencionaba una compañera, hay ciertas cosas que aunque yo diga, haga esto, no haga esto, llame la atención, no llame la atención, el mismo hecho de que ya no somos niños, usted hace lo que usted quiere. Tendría que acatarlo porque a fin de cuentas, hasta cierto punto, la autoridad la tengo yo, hasta cierto punto. Entonces, ese tipo de cosas, inconvenientes, sí, tal vez yo debía actuar más, pero como le digo, yo no me siento bien, yo no estoy nada bien ahorita. Entonces, por lo mismo, dejé. Yo creo que alguien se salió, no sé si uno o dos, si se salió alguien, yo no lo voy a agregar al grupo ya. Si eso causa de que haya tranquilidad en el grupo, de que se tenga ese grupo tal cual, para lo que es, ustedes ya saben para qué es. No para discusiones, perdón por la palabra, discusiones tontas. Porque no estamos en un jueguito de dime qué te diré. Ese tipo de malos entendidos, de inconvenientes, más lo que viene a alterar a otra gente, ¿qué es lo que puede hacer la mayoría? Ignorar. Pero siempre hay alguien que es como que le tocan en el puntito que dice, no, ya es demasiado, ya no, no se va a permitir eso. Entonces, y yo entiendo que si alguien reacciona, que si alguien también contesta, si alguien dice algo, es normal, definitivamente es normal. Pero vuelvo y repito, si usted se salió, si en algún momento yo lo saco, yo ya no lo voy a agregar al grupo. No le digo que queda fuera del curso porque tampoco, pero al menos del grupo usted ya no va a estar al tanto. Va a tener la información siempre, pero por su cuenta. Porque siento que no necesitamos ese tipo de ambiente, ese tipo de vibra, sabiendo de que hay muchas cosas mucho más preocupantes hoy en día. Entonces siento que tener ese tipo de discusiones que son sin sentido, así lo veo yo, es algo sin sentido, no aporta absolutamente nada al proceso en el que nosotros estamos, a la situación en la que estamos. Entonces, no sé, yo ya lo había mencionado, sí, ya es el tercer inconveniente. Inconvenientes que al menos a mí nunca me habían pasado y no sé exactamente por qué hoy están pasando, porque vuelvo y repito, por lo mismo. Dijera yo, es algo de cuenta, es algo en lo que podemos aprender algo entre todos. Alguien puede aportar o alguien no, pero siento que es tonto, es demasiado tonto y más que perdemos tiempo, energía, atención en cosas y personas que no valen la pena. Bien, no sé qué grupos ya están completos, porque sí, vamos a iniciar con el grupo de Ámbar. Mr. Merlos, espero que usted también esté mejorando poquito a poco igual. No sé si el grupo de usted ya está completo. Sí, yo Miren, creo ya estamos ya. Ya estamos. Vaya, entonces con ustedes voy a iniciar. Ámbar, Jacqueline es la otra muchacha que está con ustedes, ¿verdad? Sí, Jacqueline Cheverría, creo que es el apellido. Sí, ya soy. Sí. Solo estoy tomando apunte. Okay, now you can start. Okay, empezamos. Wait. I have to change something. You need to open your cameras. Okay. Please.
Okay, I can see Amber right now. Mr. Merlo too. No sé si me miran, no. No, Jacqueline, I can't, let me see. Es que no, no puedo, o sea, siento la no, cámara y me sale. Sí, porque ahorita solo estoy viendo a Cristóbal y Ámbar, pero Jacqueline no, solo me parece el micrófono activado suyo. ¿Y hoy? Hoy sí, sí. Hoy sí. Hoy sí, ya está. Sí, 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 hoy sí. Okay, now you can start. Okay. Hi, Amber and Jacqueline. How are you? Hello, guys. I am very well. And you? Jacqueline, we love you. Que tengo problemas con la cámara. Dale con el micrófono. Sí, así es. No, ya vi, sí, es que se me apaga bien. Ay, disculpe, ¿verdad? Okay. Este, hello, Amber. So, in this event, I feel very well. I'm glad to know that you're well. You know, I have started to think what you do for this Christmas season, as you enjoy what custom usually do. For Christmas, my family gets together every year, and we have some friends with us. I help my mom cook a variety of food. For example, it's a tradition that we cook panes con pollo and pupusas. In addition, we prepare a dessert such as tres leches and fruit cocktail. In the rest of the night, we watch television, some movies or series. I think this Christmas will not be the same for us because everything has changed. Some members of the family of our members are no longer with us because they are in another country and feel homesick like us. It is important to enjoy our family while they are alive or near with us. Hi, very nice experience in the life is and our family. Excellent, Amber. Very blessed. And you, Cristobal and Jacqueline, what customs do you do for that time? Christmas customs in my family have changed over time. And my parents were alive. Every Christmas, the whole family gathered at their house. After the absence of my parents, the Christmas reunion was with my children when they all were little. Then the opportunity arose to be invited by my brothers-in-law to New York. There, I visited museums, attended concerts, and theater, culminating a dinner around the tree. Now, with the COVID-19 pandemic, trips were suspended, and we began to live together in this isolate, ending with a Christmas dinner that only has one partner. It's sad, but it's reality. We have different habits, apparently. This short in front would experience that you tell me beautiful, but understand time there is love the pain. But not will tell you the Christmas. Constance and my family were so beautiful, premium sizing. We share more time to enjoy as market, with and time change more in the family. It's good in the context and also some love. One has left and more like this family or tradition kind to change both and the homely child with my parents and brother. Some tradition which we love to cook roast with fruit salad with my turkey with sharp fruits and ribbon in midnight with Iowa stock dough.
what we were doing to green the sugar to praise and hit it on one who to ten good for blessing. They very died. We love to go on the grid or name it and enjoy the Christmas lights, and so we call it a family. Oh, Jacqueline, you are right. There are joys and nostalgia for that time. Yes, guys, that time is very beautiful to bring good memories as well as nostalgia, and I'm glad to have shared our customs, guys. Same way, Amber and Jacqueline. It's very nice to share tension, friends. Dear friends, it was a pleasure to have talked to you. I say goodbye, wishing you many blessings. Take care, bye. Thanks, Cristobal. It was also very nice to share a moment with you, guys. Goodbye and see you soon. Goodbye, Amber and Cristobal. Food store called very good and the height in conversion take and the Tuesday lecture. Bye. Bye. Okay, pretty good. Congratulations. You did a good job. And I appreciate your effort. Definitely, I know that Amber is making a huge effort today. And you too, Jacqueline and Cristobal, at the same time. So congratulations and thank you for the participation. You can turn off your camera right now. Okay. Thank you. Okay, wait a second. I just have to check the grades for Amber, Jacqueline, and Cristobal. And the conversation too. Our team. Good evening. Our team is the next. Jairo, ¿cierto? Es que ahorita no estoy, solo medio reconocí su voz. Okay. Hold on, wait a second. I'm ready, and on the all, and the old classmates, they say ready. Okay. Tell me the names of the participants. Marina, Rocío, Ismelda, Amy. Okay. You have to turn on your cameras. Okay, I can see right now to Jairo and Marina. What about Ismelda? And me? I can. Hola, se me oye. Okay. Hola. Hola. Ismelda, I can hear you, but I can't see you. And now? Can you see me? Yes. Yes. Okay. And Marina, you're ready? Yes. Okay, go ahead. Permíteme. Okay.
Hola, ¿se me oye? Yes. No. Yeah, yeah. Hello, guy. How have you been? I'm fine, but I'm hungry. I haven't eaten. I'm grum. I'm tired, and I've been studying all night. I have an exam tomorrow at the university. What about, friend? I hope you do well in your exam. Yes, thanks. Hey, girls. Saturday is my birthday. I forgot to tell you. What do you think if we do something special that day? Really, Hayo? Congratulations. What would you like to do? I have a good idea, guys. Let's go to the beach, and because I love the beach. What do you say, Jairo? I think it's a good and weird there. I think it's super good. I like fried fish and swimming too. Thanks. Really well. We will celebrate your birthday on the beach. Jairo, we will have a great time, guys. It's fine, but I'm still hungry. I know. A new restaurant that is on the corner. The food is very good and cheap, of course. Really? We go? I have to go right now, guys. Me too. See you on the Saturday. It's okay. Don't forget your sensor. Okay. Bye, guys. See you soon. Bye. Okay. Pretty good. Pretty good too. You can turn off the cameras right now. Thank you, Marina, Ismelda, and Jairo. I don't know if there is another team, another group that is ready and complete. I think that at this point, all of you have to be prepared because you have enough time. It's supposed this activity was for the past Saturday, but of course we couldn't have the class, but it's supposed you have to be prepared for the previous class. But instead of the situation, you must be prepared for this class. The only reason that I can say, okay, you are going to pass for the next class, sorry, is because one or two of the members of the team or the group isn't here. But if the group is complete, you have to pass today. So another thing that is complete, because I have 19 people connected. So I have enough people for this practice today. Another thing that is ready and complete. Teacher, solamente pedirle permiso para salirme. Sí, que no estoy. Gracias, definitivamente gracias porque cumplió con su actividad. Nada más revise al final de la tutoría mañana porque va a estar lo de la clase de esta sí. Tutoría. Gracias, teacher. Gracias. Okay. Espero que se mejore. Gracias, igualmente. Adiós. Que se mejore. Adiós, cuídese. Okay, Jacqueline. Me levantó la manito. Sí, yo le levanto la mano. Es que fíjese que de igual manera yo este día no podía, ¿verdad? Pero hice el esfuerzo para, pues sí, para no dejar así que unos podíamos otro día y otros no, ¿verdad? Y ya sabíamos que lo habíamos puesto de acuerdo para este día, mejor
intenté ingresar y ahorita ya me puedo ir porque tengo que ir a hacer otras cosas, ¿verdad? Porque como igual por las clases y todo eso me atrasa, le había dicho que los miércoles no podía. Sí, y, sí, yo tengo el permiso suyo. Y así que por eso, ahí me disculpa, mis, pero sí. Voy a salir bien y después voy a revisar. Ay. Sí, pero por favor revisen la tutoría porque van a tener dos actividades ahí que las van a entregar para la próxima semana y yo no voy a estar repitiendo esa información después, así que revisen la tutoría. Gracias. Ok. Bien. ¿Otro equipo? ¿Otro grupo que ya esté listo? We can be the next group. The names? Patricia y Marjorie. ¿Solo ustedes dos van? Sí, preguntamos en el grupo y como nadie contestó, creímos que ya todos estaban en los grupos. En realidad no es tanto de que todos estén, ya estén en grupo, sino de que hay personas que no están haciendo las prácticas. Entonces, y con eso pues no hay mucho que se pueda hacer. Van a practicar lo que quieran hacerlo. Ok. Patricia and Marjorie, you have to turn on your camera. Okay, I can see Marjorie, Patricia. Where are you, Patricia? Where is she? Patricia, are you here? Sí, está conectada, sí. No, a Marjorie sí la estoy viendo, pero Patricia no. ¿Se escucha? Sí. Ah, hoy sí. Hoy sí ya la veo. Ok. ¿Ready? Ready. Ok. You can start now. Hi, Marlene. Hi, Patricia. How are you? I'm fine. And you? Well, we haven't seen each other for a long time. You are right. What are you doing? Reading the book of the Little Prince. Have you read it? No, I have heard a lot from him. They are very nice adventures. What is your favorite chapter? The fox. Tell me a little. The character offered the Little Prince the possibility of starting a friendship. Explain to him the importance of caring for loving and respecting what interests him and makes him understand that his rose is important because he dedicates time to it. Darling, he cares about his well-being and thus are ties that strengthen human relationship. What lesson has Poop that you? There is one that I like too much, which is for the bay. The bay person is characterized by believing that he is the best in everything he does and say, has a very big ego and believes that he deserves everything above other. This bring as consequence that they are usually people alone or surround people with personal interests, which have nothing to do with true love or friendship. Oh, so interesting. I have heard that the writer's wife was Salvadoran. Yes, she was Salvadoran. I recommend you read it. You like it. Okay, I will. Bye. Bye. See you later. Okay. Pretty good. Pretty good. You can turn off your cameras right now. Patricia and Marjorie. Okay. Another team.
another thing that is prepared and complete. Teacher. Dígame. Mi compañera y yo estamos listos también para la conversación. Roberto. ¿Y? Natalia. Paola o Natalia, cualquiera de los dos. Ok. Sí, me escuchan. Yes. Okay, turn on your cameras. Okay, ready? Ready. Okay, go ahead. Okay, hi Roberto, how are you? Hi, pretty good, thanks. How about yourself? Doing fine. Where did you go on vacation? I went to visit my family in Mexico. I have been there for 2 months. That sounds interesting. I have been staying at home since the vacation started. I will visit my friend Annie on Friday. Would you like to come? Yeah, sure. What time? How about 3 p.m.? Sure. See you on Friday. Okay, see you on Friday. Bye. Okay, bye. It was pretty sharp, but it's okay. Okay. Hold on a second. Roberto and Paola. Roberto, ¿por qué Roberto no me aparece aquí? Roberto Carlos, ¿no, verdad? ¿O sí? Roberto. Sí, Roberto Carlos Chávez Bonilla, dice. Ah, es que como yo lo tengo solo Chávez aquí, por eso que no me aparece. Ok. Bien. Another group? We are ready, teacher. The names? Marta, Elsie, Damaris. Okay. Turn on your cameras, please. Okay, I can see Marta, but what about the other girls? Aquí estoy yo también, teacher. Elsie. I can see Elsie too. Damaris is missing. Hola, teacher. Hello. Hello. ¿Se me escucha? Yes. But I can see you. Damaris. Hola. Can you turn on your camera because I can see you? Ya la activé, pero no sé por qué. Hoy sí. Al inicio no se veía nada. Okay, are you ready? Yeah. Okay, now you can start. Okay. Good evening, everyone. I'm Elsie of Sport Radio, and tonight I have invited two professional swimmers
to share their experience with us. Welcome, Marta and Damaris. Good night, Sally. We are excited to be here. Good night, Sally. Thank you for inviting us. You recently have been in a competition. What was the result they got? I won the gold medal in the 100 meter freestyle. I still can't believe it. I had a lot of a problem before the competition. Sally? What happened? Who's next? Marta, si quiere repítale porque creo que él sí no escuchó. I had a lot of problems before the competition. My grandmother has been very sad and I have had to take care of her. And I missed some training. I was able to compete. And you, Damaris, tell us what happened to you. I haven't finished to amazement. I won for gold medals and won silver. I'm very happy with the result I got. Congratulations, Damaris. I think your family is very happy too. They have been celebrating for many days. They are as happy as I am. They want to tell us what have you been doing before each competition? We have been running 1 hour every day before the training. We have been swimming 5 hours every day. We always ate healthy food. We never ate junk food. We generally went to bed at night and sleep for 8 hours a day. I never go to bed late. We should also have this same routine as you do. Thank you for being with us tonight. Goodbye. It has been an honor to be with you, Sally. Thank you for inviting us. Good night. Good night. Okay. Pretty good. You were creative. Again. Ustedes tienen muy buena imaginación y buena creatividad. Congratulations. Okay. Vamos a ver. Marta. Marta, ¿verdad que usted no me ha hecho el test? No, teacher. Sí le iba a escribir ahora que sí tuve inconvenientes de salud y sí no pude realizarlo. Sí, es que medio me recordaba, bueno, me recordé que hoy que revisé eso, como que el suyo me faltaba ahí. Y recuerden que el test está disponible, hay personas que no lo han desarrollado, hay personas que lo han dejado y ya está disponible de nuevo. Okay, another team. Vamos a ver, 3, 6, 9, 13.
Tengo 19 personas conectadas y 13 ya completaron su actividad. ¿Los demás? ¿Faltan personas de sus equipos? ¿O falta algún grupo? ¿No? Miss, en el caso de nosotros, hizo falta Rocío. En el grupo de Jairo, uh-huh. Ismelda y... Ah, sí. Se me olvidó el nombre de mi compañera, pero sí hacía falta Rocío. ¿Han sabido algo de Rocío? Porque a mí me dijo que estaba en veremos porque ha estado bastante mal de salud. Entonces no sé qué ha pasado con ella. Porque sí escuché que ella iba con ustedes, pero sí me fijé que ella no estaba conectada. Y me imaginé por lo que ella me había comentado a ella, pero no he sabido más al respecto. Fíjense, Miss, que ella comentó algo personal, pero dijo que lo iba a hablar con usted en privado. Sí, yo hablé con ella, pero en sí no sé si sí o si no con respecto a lo que hablamos. Entonces, no sé, voy a escribirle después a ella para ver en qué queda al final. Porque, o sea, por mucho que yo quiera algo, o sea, la última palabra la tienen ustedes, ¿verdad? Pero sí, yo me voy a comunicar con ella. Creo que Juan abrió su micrófono. Buenas. Hola. Soy Hola. Daniel. Sí, dígame. Ahí le mandé un mensaje explicando la situación. Mi hermana por el momento está bastante mal de salud y tampoco se iba a poder conectar ahora. Yo estoy en grupo con ella, así que no sé si se podría realizar la actividad el sábado o enviársela sí. Por una nota de voz. Vaya, mire, igual se escucha bastante malito. Sí me dijo que estaba enfermo, pero creo de que ahorita cierto nos ha llegado por todos lados, ¿verdad? Fíjese de que a la única persona que le estoy permitiendo que me mande grabado es a... Se me olvidó el nombre de ella. Pero es quien hoy escribió diciendo que no tenía el modem, creo yo, o el router, algo así. Porque sí, ella no tiene ningún tipo de conexión. En el caso de ustedes, me lo estarían presentando el sábado. Ustedes dos. Porque solo ustedes dos van, ¿verdad, Oscar? Sí, solo nosotros. Está bien, perfecto. Mi. Sí, sería para el sábado. Y sí, disculpe, okay, pero ya no he leído los mensajes. Bien. ¿Quién más? Creo que alguien más me iba a comentar algo, pero no me fijé quién abrió el micrófono. Hola, Miss. Buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos. Sí, hola. Yo voy con Luis Iglesias, pero él me dijo que no iba a poder asistir. Bueno, entrar ahora por problemas con su trabajo. Me dijo que sí podíamos pasar el sábado. Sí, no hay problema. Okay. Hay varios que van a quedar para el sábado, porque hay unos que definitivamente este día no se pueden conectar. Okay, perfecto. Sí. ¿Los demás? Gracias. ¿Ahorita ya nadie más pasaría? ¿Los demás quedan para el sábado? Creo que sí, ¿verdad? Ok, bien. Hola, ¿qué pasa next? Are you ready? I guess. I don't know if our... And the other members of the team? I think they are here. Tell me the names. They are Monica and... Monica... Monica is here. Luis. And Luis. Luis Francia? I think so. I guess. Okay, hold on. Enrique, Mónica y Luis. Luis Francia. Oh, Luis, you got a perfect score on the test, right? I think that you have the temp. Wait, yes. You were the first one. With the perfect score. Okay, turn on your cameras, please. Enrique, Mónica, and Luis,
turn on your cameras. Hello. Good evening. Hello, good evening. I can see Luis. What about Monica and Enrique? Monica and Enrique? Because right now I'm just seeing Luis. What about the others? Yo sí los veo a los tres. ¿Por qué yo no los veo? Sí, porque yo solo veo a Luis. Muy igual, Miss, los veo a los tres y a usted. Ah, pues a mí me está haciendo bullying esto. Vaya, entonces le voy a creer a sus compañeros. Inicien ya, porque sí, yo solo veo a Luis, no veo a los otros dos. Ni a Enrique ni a Mónica, que no los veo. No sé qué pasa. Ok, pueden iniciar ya entonces. Mónica, where are you? I'm so sorry, Josue. I am running late. I am on my way to the office. We know you're running late. That's why we called you. You remember that we have a meeting this morning? Our presentation is supposed to start in 5 minutes. We wanted to run over the notes with you one more time before it starts. Now, are you even going to be meeting time? I'm driving to the office now. I am here in Rio Melara Street. I just passed the coffee shop. I didn't even stop there. I'm trying to get there as fast as I can. I'm on the gold coffee. I have to settle for the rubbish. They have to get up from coffee shop. Still at least 15 minutes away. I can't believe you're running late today of all this. How important it is to your chance to show we have been passed over too many times. This was supposed to be our turn. Jose, I know, I'm sorry. It was my turn to take my niece, and I got head up. When I hearing, the teacher want to talk. I seems there been a problem with another girl. I don't know why the teacher decided to discuss this first thing in the morning with all of the kids coming in stand of bodies. Setting up at a more appropriate time, but she was really concerned and I didn't break off the conversation about the child. Monica, we understand that, but this is our job. What should I do? Do I ask them to delay the meeting or reschedule for another day? I don't like the way that looks. Listen, do you think you can presentation by yourself? Simply more your projects anyway. Organize the whole thing. You know the material, but much better. Don't
the meeting. Go ahead and tell them I hate and I won't make it. And then give the presentation yourself the whole thing. Take a credit. This is your big moment to shine, right? You will shine even more. Monica, are you sure? I'm certain you do great. I'll be there soon and then you can tell me about how well I went and how impressed the boss was with you. Okay, but give me a face first. Turn around and pick up my cup. Yes, please. You need it. Take care, mate. Take care, too. Stop. Miss tiene apagado su micrófono. Sí. Y lo apagué pensando que era mi ventilador el que estaba haciendo ese ruido, pero lo que les decía de que tuve un inconveniente con el audio de ustedes, porque alguien Teacher, yo escuchaba demasiado ruido, pero nunca distinguí quién era, y yo apagué mi audio por eso, pensando que era el mío. Ay, perdón, y yo hablando aquí sola. Sí, teacher, no, lo que pasa es que yo estoy aquí en la playa y soy las olas del mar, entonces eso es la interferencia que se... Miren, los dichosos, ¿verdad? Y uno aquí. Es que yo iba a usar mis audífonos, pero se me arruinaron. Ese es el problema. Ay, Dios. Y yo todavía de humilde pensando que era mi ventilador. Bueno, ok. Peor. Ok, vamos a ver. Good job. Pero sí, en serio que ahí sí teníamos inconvenientes porque hubieron partes que, les soy honesta, no les pude escuchar claramente. Permítanme. Mónica Campo, ¿verdad? Sí. Que tengo dos Mónica, si no me equivoco. La otra es Morán. Vamos a ver, Enrique. Y Luis. Ok, ¿algún otro grupo? ¿O ya estamos listos? Porque si les soy honesta, ya casi no tenemos tiempo y sí tengo que dar esta tutoría. Lo único que el tema es bien cortito. Pero de esa tutoría queda práctica hoy, entonces sí o sí tenemos que movernos un poquito más. Algo que debo mencionar ya, si usted recuerda la última tutoría que nosotros tuvimos, yo le mencioné que usted iba a hacer un ensayo. El ensayo va a quedar hoy, pero ese ensayo ya están los temas de los que usted puede elegir, de qué escribir, y lo que necesito de que usted haga en ese ensayo, usted va a escribir tal cual un ensayo en general de los temas que ya yo le voy a dejar en la presentación. Lo que necesito que usted aplique, o la forma como yo voy a identificar que también está empezando a redactar, es usando los relative pronouns, lo de la última tutoría. Eso es lo que voy a identificar. ¿Cómo usa usted el who, which, that, and, for, by, todos esos conectores? Pero lo que más me voy a centrar es en los relative pronouns. Así es de que si usted me dice, pero ¿qué es un relative pronoun? Muévase a revisar la presentación PowerPoint de la última tutoría, porque en realidad esto iba a quedar para el sábado, pero pues no tuvimos esa clase, entonces ya se lo estoy mencionando, porque hoy van a quedar dos actividades, pero una queda para el lunes y la otra queda hasta para la próxima, permítame, el próximo sábado, desde el próximo, o sea, es que tienen suficiente tiempo. En el caso de Mr. Merlos, por su inconveniente, no sé si lo podría hacer dictado.
Yo digo que sí, dictado, porque no puedo usar las manos. Sí, sí, por eso. Y cuando me dijo, solo pensé, pero si la próxima actividad es un ensayo. Pero ajá, eso fue lo único que se me vino a la mente, que lo puede hacer dictado, ya que no puede usar, no puede escribir, ¿verdad? Bien, nada más eso. Las personas que no han hecho su test, por favor, háganlo. El test lo volví a asignar hoy. Si en algún momento usted quiere saber por qué o en qué parte se equivocó de su test, comuníquemelo y yo le voy a mandar esa parte. No le voy a decir, en esta parte se equivocó, en esta no. Usted lo va a ir revisando. Las X verdes, perdón, los chequecitos verdes son los correctos, los rojos los incorrectos, ¿verdad? Pero por favor necesito que empecemos a completar ese test, porque hay bastantes, la verdad, son un gran montón los que aún no han hecho ese test. Así es que por favor pongámonos al día con eso y trabajemos en la plataforma, porque hasta el día de hoy como mínimo usted ya debe tener completa hasta la unidad 4 y hay personas que están en la unidad 1 aún. Entonces, nada más eso, ¿verdad? Pongámonos al día. Les digo ya toda la información, porque tenemos poco tiempo y no vaya a ser que algo de lo que ahorita tengo en la mente, que todavía me está funcionando un poquito decente, se me olvide al final. Entonces, por eso se lo estoy mencionando ahorita. Bien, no sé si hay preguntas o algún comentario hasta este momento. ¿No? Bien, entonces voy a empezar a compartirles mi pantalla. ¿Me confirman si pueden verla? Yes, miss. Okay, perfect. Bien, esto es lo que les mencionaba. Hay personas de que no me están trabajando. Sé que hay unos que tienen inconvenientes. Creo que Marina fue una de las personas que mencionó, Irving, otros que han tenido inconvenientes con sus computadoras, y yo entiendo eso. El detalle es de que recuerden que nosotros finalizamos módulo el 16. Mantengan siempre esa fecha en mente, o sea, de que nosotros estamos prácticamente a 2 semanas. Si se fijan bien, del sábado exactamente a 2 semanas para finalizar módulo. Así es de que necesitamos movilizarnos un poquito, no nos vayamos a estar confiando, no nos vayamos a atrasar. Porque igual, lo que pasa bastante común es que me dicen, mire, pero es que tenemos las actividades, las prácticas que usted, que les estaba dejando. Hasta el momento, creo yo, de que la única actividad fuerte que han tenido son las conversaciones. Pero las que son oraciones, solo, creo que solo hay una que ha sido como de 10 o 12 oraciones, todas han sido de 5 oraciones bastante cortas, prácticas que varias han hecho ustedes en la clase. Lo único que usted ha estado haciendo aparte es las conversaciones y obviamente hoy el ensayo. Pero eso no quiere decir de que, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo le explico esto? Siento que hay personas que me quieren tomar eso de las actividades extras que se están haciendo como excusa para no trabajar aquí. Su prioridad es esto. Las actividades que se están haciendo es obviamente para que usted aprenda más, para que usted practique más y para completar la última nota. Ahí es decisión suya, porque hay personas que yo hasta este momento yo no tengo ninguna práctica. Entonces, yo no les voy a estar exigiendo que cumplan o no. Aquí yo, ya es cada quien. Creo que ahorita están viendo ustedes cómo vamos con respecto a esto. Hay personas que tienen completas sus 6 actividades, hay otros con 4, con 5, 3, pero hay personas que no tienen ninguna y yo no les voy a decir nada. Yo no les voy a decir absolutamente nada con respecto a eso porque cada quien sabe cómo está trabajando. Lo que sí debo decirle de que si usted me está cumpliendo con estas actividades, lo felicito definitivamente, pero que si me está cumpliendo con las actividades, también necesito que me esté cumpliendo con el desarrollo en la plataforma, ¿ok? Nada más eso debo mencionar hasta este momento. Ahora sí, me voy a mover, dígame. Disculpe, habla Ismelda.
Fíjate que ahí veo que la actividad 4 y 5 me aparece que no le he enviado y yo le envié las oraciones como archivo adjunto. Me las mandó, pero usted me las mandó después, ¿verdad? Es que después no revisé, sí, como no he vuelto a... Yo se las envié después. Uh-huh. Sí, yo recuerdo que usted me escribió. El detalle es que desde la última actividad que yo les dejé que me las agregaran, yo no he estado revisando eso porque esa parte no solo la monitoreo yo, sino que también mi otra compañera. Entonces... yo la reviso exactamente ahorita, que yo sé que van a tener una actividad que finaliza hasta el lunes, entonces el lunes o martes voy a estar revisando y ahí voy a verificar eso para agregarla a usted. Por eso es que no me aparece la suya, sí, porque no lo he revisado. Uh-huh. Sí, por favor, gracias. Bueno, bien. Como pueden ver, hoy vamos a desarrollar el contenido de la unidad 5, que seguimos con The Passive Voice, pero en este caso vamos a estar hablando de el Indirect or Direct Object. Si usted ya revisó la plataforma, si ya empezó a trabajar en esa unidad o simplemente lo vio de pasadita, se puede percatar de que lo que más le toca es el Indirect Object. Pero no podemos hablar de objeto indirecto sin hablar del objeto directo. Recuerde de que siempre venimos jugando con el sujeto y el objeto. Como para la Passive Voice, nosotros hacemos ese cambio. Bien, tenemos aquí a Short Definition, Use, and Structure. Dice, some verbs such as give, ask, tell, offer, promise, send, show, teach, and pay can have two objects. Solo ahí, pongámosle un poquito de atención a esa parte. Can have two objects, o sea, dos sujetos. One direct and one indirect. Either the direct object, the direct object or the indirect object can become the subject in a passive sentence. Acá, esto, el objeto directo o el objeto indirecto, o sea, cualquiera de los dos sujetos en este caso, pueden convertirse tal cual en el sujeto de la oración en forma pasiva. Si se fijan, he tomado exactamente la información que nos da la plataforma. Si usted vio esa explicación gramatical, es bastante cortita. Permítame. Es cortita, pero si usted le pone atención, aunque con esta explicación le va a quedar mucho más claro, porque usted tal vez leyó y dijo, ajá, ¿y esto qué? ¿Cómo así? Es porque la primera oración, my grandmother gave me a watch for my birthday, está en voz activa. Pero recuerde que nosotros hemos venido estudiando y practicando la voz pasiva. Entonces, nos da estas dos versiones. The watch was given to me for my birthday. Este es el objeto directo. Y luego tenemos, I was given the watch for my birthday. En este caso es el objeto indirecto. Esta es la activa y estas son las dos opciones de pasiva. Tanto direct or indirect object. Ahora bien, ¿de qué me está hablando? No entiendo, me está enchivolando, me estoy perdiendo. Si usted quiere identificar el objeto directo en su oración pasiva, recuerde, estas dos son la forma pasiva de esta. Pero ¿cómo sacar objeto directo y objeto indirecto? Pregúntese, en esta oración, ¿qué? El what. ¿De qué me están hablando? Estamos hablando de un reloj, ¿verdad? Porque dice, my grandmother gave me a watch for my birthday. ¿Qué le dio la abuela? El reloj. Entonces iniciamos con esta parte. Este se vuelve en nuestro subject. Es un object en esta parte, pero aquí se vuelve en nuestro subject. Cuando usted se pregunta el qué, ¿de qué estamos hablando? Entonces, the watch was
given to me for my birthday. ¿Se fijan? Es esta misma oración. Y aquí le podemos agregar by my grandmother. Si se fijan, es lo único que nos ha faltado en esta oración. Ahora bien, tenemos la otra forma, pero en este caso, indirect object. ¿Qué es lo que se va a preguntar? To whom. ¿A quién? Primero nos preguntábamos el qué. ¿De qué estábamos hablando? Del reloj. Ahora, ¿a quién? ¿A quién le daba la abuela el reloj? ¿Para quién era? Me. Entonces, yo soy ese subject en ese caso. Entonces, tenemos I was given the watch for my birthday. Y ahí, de nuevo, falta lo que es by my grandmother para completarlo, ¿verdad? Pero en este caso, lo he dejado un poco por fuera, no precisamente porque no importe, sino porque lo que a mí más me interesa es que usted identifique cómo sacar ambas versiones de esta misma oración. Ya que esta es una activa, pero estas dos son pasivas. Pero cómo va a ser directa y cómo va a ser indirecta. Enfocándose y contestando esta pregunta. Usted va a preguntarse, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién es el beneficiario de ese qué? Para que usted pueda sacar esto. Si usted todavía me dice, pero es que ya me perdí, yo entiendo. La voz pasiva, usted ya a esta altura ya debe tener bastante claro cómo usarla. Pero igual, vamos a seguir practicando. Tenemos otro ejemplo acá. Someone gave to Miss Turcio an award. Y tenemos la pasiva. Si se fijan, tenemos ambas versiones. De nuevo, para sacar el objeto directo, usted se va a preguntar what, y el indirecto, to whom. Entonces, en esta oración, someone gave to Miss Turcio an award. ¿Qué fue lo que le dieron a Miss Turcio? Según esa oración, ¿qué fue? Exactly. So, we have the direct object over here, an award. Y lo tenemos acá, an award. Un tip y algo pequeñito que debo mencionar, los objetos directos están en rojo y obviamente los indirectos van en amarillo, para que se les haga un poquito más fácil hacer esa similitud. Ok, entonces, direct object, tenemos an award was given to Miss Turcio. Ahora bien, yo quiero el objeto indirecto. ¿Quién es el beneficiario de esa oración? Miss Turcio. Entonces, aquí tenemos el indirect. Miss Turcio was given an award by someone. Pero si usted se recuerda de cuando empezamos a estudiar the passive voice, si usted tiene esta parte, someone, o sea, cuando uno no sabe de quién está hablando, usted la puede omitir. ¿Se acuerdan de esa parte? Que si usted no sabía si era algo demasiado lógico o si no era de interés, usted podía omitir esta parte. ¿Qué sería su object? Que era cuando decía que era con o sin agente. Entonces, yo podría dejar así tal cual, como lo teníamos, by someone, que fue dado por alguien, pero como no sabemos quién es ese alguien, yo lo puedo omitir en la oración. Hasta este punto vamos teniendo más o menos claro, o estamos full lost, kind of lost, o we are kind of clear. ¿Cómo vamos al respecto hasta este momento? Más o menos, quizás, si pudiera como, solo como un medio repaso otra vez para... Sí, no, igual, todavía faltan más ejemplos, todavía faltan más ejemplos. Y les pregunto porque, obviamente, de esto es su práctica. Por eso les decía, la clase de hoy es cortita, pero debe quedar lo suficientemente clara, ya que de esta clase usted tiene una práctica para la siguiente semana. Bien, aquí tenemos otra... Otro ejemplo. Tenemos, my teacher promised me a good grade in the final test.
esto usted le da a entender que esta oración está en pasado. Sí o sí. Y obviamente, como la va a pasar a pasiva, usted debe usar past participle. Entonces, aquí tenemos, let me see, the indirect object, y aquí tenemos the direct. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me prometió la maestra? Buenas notas. ¿O el maestro? Buenas notas. ¿Y a quién? ¿Quién es el beneficiario? ¿O a quién le saldría ayudando esto? A mí. Entonces, tenemos the direct object. A good grade, porque con eso es con lo que vamos a iniciar la oración. Ambos se puede iniciar. Simplemente que uno va a ser directo y el otro indirecto. A good grade was promised to me, en este caso, porque usamos was promised, porque tenemos promised aquí, que nos da a entender de que eso está en pasado. Entonces, para nosotros saber de que nuestra pasiva va en pasado, vamos a usar nuestro to be, pero le vamos a agregar nuestro participio. Porque aquí ya no es past, sino the past participle. But what is the difference? Because you know that we are using a regular verb. So, it's just going to be ending in ed. Okay, continue. A good grade was promised to me in the final test by my teacher. ¿Sí? Y obviamente en español, una buena calificación fue prometida en el examen final por mi maestro. Ahora, the indirect, el beneficiario, que soy yo en ese caso. Entonces, tal cual, con ese voy a iniciar. I was promised a good grade in the final test by my teacher. Me prometieron una buena calificación en el examen final y esta promesa, por así decirlo, fue por mi maestro. Ojo, si se fijan, acá nuestro verbo fue gave, pasado de give. En este caso estamos jugando con el promise porque nos estamos enfocando en este pequeño listado de verbos. Ask, give, tell, offer, promise, send, show, teach, and pay. En estos son los únicos que nos vamos a centrar para este uso. ¿Ok? Bien. Ahora, another example over here. It says, her husband sent her a cat. ¿El qué fue lo que envió? ¿De qué estamos hablando? ¿O qué fue lo que le dieron? Un gato, ¿cierto? Un gato. ¿Y quién fue el beneficiario de ese gato? ¿A quién le quedó ese gato? ¿Para quién era? Para ella. Para ella, porque su esposo se lo dio a ella. Ahora bien, volvemos. Direct and indirect object. For the direct, we have the cat. Because is answering the what question in this sentence. So a cat was sent to her by her husband. Un gato le fue enviado a ella por su esposo. The indirect object is her. Of course, if we are going to change it, it's going to be with she. Hold on. Okay, we have, she was sent a cat by her husband. Le enviaron un gato. ¿Quién le envió ese gato? Su esposo. Are we clear so far or do you have questions? Because the main thing here is that you have to keep in mind how to identify the direct and indirect object. And in this case, you need to ask these two questions, the what and to whom. The what is going to be the thing that you are talking, and to whom is the person or the thing that is having something extra. En este caso, sería su beneficiario, por así decirlo. Do you have questions?
que solamente en el indirecto es que no se pone al final a la persona que lo que cometió la acción. Estaba viendo, según entiendo. No, siempre se pone. En lo único que no, lo podríamos omitir era en el ejemplo donde terminaba con someone. Permítame, ¿cuál era? Acá. Porque es una de las reglas del passive voice cuando nosotros podemos omitir el agente. Porque como aquí solo decimos someone, no sabemos exactamente de quién estamos hablando. Ahí podría ser omitido. Okay. Pero sí, siempre se menciona. Cuando ya sabemos por quién es. Por ejemplo, en este caso sería her husband. In this case, we have the teacher. Ahí sí, siempre lo mencionamos. Another question? No questions? Are we clear? Okay, el punto de por qué les pregunto si estamos claros hasta este momento es porque aquí tenemos su práctica. And we have the indication. To write an active sentence using the verbs above and then create the direct and indirect sentence. So you are going to create, let me see, 6 active sentences and then write the past ones or the passive ones, but indicating the direct and indirect. The day is October 4th. O sea, en este caso, lo que les estaba mencionando, esta actividad estaría límite para el lunes, esta actividad. Y bueno, como repito, esto corresponde a esta parte, pero al final aquí tenemos también lo de su ensayo. Ahí tienen 6 temas. Obviamente usted solo va a elegir uno y de ese es que va a escribir su ensayo, haciendo un buen uso de relative pronouns or connectors. Y esta sí va a tener más tiempo porque va a estar disponible, o la última fecha de entrega para ustedes sería el 9 de octubre. ¿Cómo es que vamos a enviar esa tarea? Vaya, esta me la puedes seguir enviando así como lo han estado haciendo. Simplemente escriben en su cuaderno de apuntes, le toman una foto y me la adjuntan en la plataforma. Listo, solamente me indican que es la práctica direct and indirect. Pero esta parte sí necesito que me la hagan en la plataforma, tal cual. Que me lo digiten. Muchos de ustedes, así como me han estado mandando todas las prácticas, de que lo digitan en la parte de los archivos. No le digo, escríbame un ensayo de 1,000 palabras, 2,000 palabras, no sé cuánto es lo que les permite. Ya me han enviado cuánto es lo que les permite máximo, pero no. No me va a ser el gran ensayo, pero quiero que sea algo de usted. Porque lo que yo voy a identificar o lo que voy a evaluar es cómo está haciendo usted el uso de relative pronouns. Por eso vuelvo y repito, si usted en este momento me está ahí como queriendo decir, pero ¿cuáles son los relative pronouns? Revise la presentación PowerPoint de la última tutoría. ¿Cuándo o con quiénes usábamos wish? ¿Cuándo o con quiénes usábamos whom? Cuando con quienes usamos whose, el that, and so far. ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos claros con respecto a eso? Hola. Hola.
solo para que me claro, es una oración por cada verbo. Sí, pero una oración, vaya, volviendo a esa parte. Aquí le pide una oración en active voice. Aquí solo le he puesto an active sentence, pero obviamente sería en voz activa. Esa oración usted la va a pasar a voz pasiva, pero haciendo la diferencia del direct and indirect object. O sea, lo que usted va a hacer en pocas palabras es esto. Digamos que esta es su oración activa, luego va a escribir la pasiva en direct object y también pasiva, pero indirect object. Como usted es ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Gracias. Ok. Bien. Chris, no sé si quieres decir algo. No, todo bien. Ah, sí. Bye. Ok. Bien. I don't know if you have questions about the two activities or about the lesson. Are we clear? Bien, entonces nada más mencionarles, ¿verdad? Voy a estarles compartiendo en un momento lo que es la presentación PowerPoint. Mañana va a estar la tutoría ya subida. Por favor, las personas que no han completado su midterm, desarrollarlo, a quienes yo le volví a asignar el test o que me informaron que no lo habían pasado, también el test ya está disponible para ustedes, trabajen en la plataforma y las fechas de entrega de las dos actividades que tienen en este momento, ya la tienen ahí disponible, ¿verdad? Ya saben hasta cuándo es y ya. Simplemente eso, las personas que no pasaron hoy con sus conversaciones serían para el día sábado. Después del sábado, si usted no hizo esa presentación, ya no va a tener ese chance de esa conversación. Ok, sería todo entonces. No sé si hay algún comentario. ¿Estamos bien con todo lo hablado hoy? Sí, todo bien. Bien, entonces sería todo por hoy. Gracias por haberse conectado y nos vamos a estar viendo en la próxima tutoría. Pasen una feliz noche. Have a good night. Good night. Good night, miss. Good night, everyone. Good night.